Aunque le queda suelto finalmente. Sí, sí, se puede. En otra parte se puede. Sobre todo en defensa, ¿no? Al final, son las cosas muy difíciles de rival, ver tanta envergadura, tanto tamaño, pero es una sorpresa. Pero la verdad, Mitán Murcia, la Estonia, sigue marcando distancia desde la defensa. City se sopó el francés, juega al interior para el gol. No a Churchill el rebote. Victoriano. Victoria en ataque, Machera. Al centro de la zona, saca un tiro complicado que cae dentro. No se asenta nada el turco. Todos los días, ¿no? No es un trabajo fácil porque imagino que allí en Vitoria tendrán. Wow. Empate del Hatien Gong con la Sisley. Que he de destacar desde aquí el gran partido que hizo ayer. Llegó a estar 30 abajo en algún momento contra UCAM Murcia, pero peleó, trabajó, porfió y al final, bueno, también tocado en la rodilla, no a Churchill, el que tiene el balón en las manos ahora mismo. Intenta de nuevo desbordar a Pape Sow, pero el... Alberto Miranda, que no sé, José, si... Y que vuela, no entra y el rebote sale largo, se lo queda. Sidi Sissoko para jugar para Baskonia a campo abierto, no es un poco su ADN, por lo que estamos viendo. En UCAM ahora, en el balance. 3 minutos para el descanso, 7 arriba Baskonia. El canal FED, por supuesto, como el del inicio, ahora ya con locución. Y también en TEG, ayudante y preparador físico del Covirán Granada durante toda una vida. Y el balón es para Birmingham, para Robert Birmingham, el islandés. Interior para Sissoko, bueno el corte que lo ve llegar de Liumamo. Y el rebote se lo queda finalmente Mustafa Diakaté, haciendo camino Baskonia hacia la semifinal. Sissoko inventándose un buen pase para que la Leval Palacio de los Deportes, donde ahora mismo arranca la segunda parte de este partido, primero de cuartos de final del Campeonato de España Junior de Clubes, que vivimos aquí en TG7 y también en el canal de la... Por la mano derecha, que es la mano buena, aunque iba por el lado izquierdo, no consigue anotar tampoco el palmeo de Falle, quiere correr UCAM Murcia, balón para Casado, cuidado que viene el tapón, se veía venir desde antes de ayer. Y otro tapón ahora de Diakaté, vuelve a imponerse el tamaño de Baskonia, la envergadura. De estos especímenes, no, o por lo menos lo pelea, pero se lo queda Baskonia. Necesita UCAM la aportación del jugador internacional, sí, por Turquía. Ahí está el balón para Diakaté, ataca. Y el balón que finalmente caza Baskonia, el rebote de Sigismonti. Balón a la esquina para ver. Para meterse un poco más en el partido. Recupera UCAM, no, finalmente balón para Baskonia. Sissoko por línea de fondo. Parando la embestida, la acometida baskonista. El balón de Sissoko atacando la ala. Buena la asistencia, sí, para Liumamo Falle. Atrás. Recupera Baskonia y cuidado esa falta de Mestoglu, que es... Va con el segundo, el francés. Este sí. Del que me cuentan que pues va a pasar de forma casi inminente por quirófano. Así que si está viendo el partido, le mandamos un abrazo. El lanzamiento de tres de Sissoko. 18 de ventaja para Baskonia. Sigismonti con Sissoko. Sissoko con el bloqueo de Diakaté en la esquina. Solo Machura liberado y claro, ahí está el castigo. Baskonista. Buena intensidad de Álvaro Sánchez. A punto de recuperar ahí ante Sissoko. Balón a la esquina para Pape Sow. Claro, arriesgas para él. Esa fama de tirador, sino también está haciendo un trabajo en el rebote y en situaciones. Qué bonito el detalle de Carlos Hurtado. Llega la intimidación de Sissoko, pero cómo se había ido de su defensor. Fantástico, ¿eh? Ahí Hurtado. Y ahora la canasta es de Mestoglu, que va a soñar hoy con la defensa de Baskonia, la de Diakaté a Valladolid. Hoy está recibiendo esa medicina, esa el medicina, propio, ¿no? Baskonia. Y es que esto es así, claro, al final. Y probablemente haya un día en el que Baskonia la tenga también. No sé si hay un equipo con más físico que Baskonia en el campeonato. Ahí juega Sissoko. Pape Sow recibe, tiene amenaza desde ahí. El primer triple que se juega no entra, pero el rebote lo toca Diakaté para que vuelva a jugar Baskonia. Y sí está jugando precisamente el cuadro verdinegro. El club del Bresol, de la cuna del baloncesto español. Sin apenas moverse del sitio, no entra ese tiro. Rebote Sigismonti. De nuevo Sissoko atacando la hacia la derecha. La deja arriba, canasta. Ha sido el primer relevo interior de Baskonia. Sow abierto en el triple, no entra el rebote. Bien llegando Sissoko. Y colgándose
excelente. Entró haciendo falta en ataque, no se pitó nada, empate a 9. Sí, a Miguel Ángel no le ha gustado esa pérdida de balón, porque bueno, es una pérdida de balón no forzada y sí, eso siempre cabrea un poquito. Los errores no forzados en el argot tenístico, ¿no? Ahí. La pelota es de Sissoko, la pide al poste en como otra vez, quiere hacer daño ahí a poste bajo, lo consigue, canasta. Incluso en profesionales, tira rapidísimo. Y eso al final a este genera... Tener siempre tiradores preparados y si tiran tan rápido como él, más todavía. Cierra bien la puerta Jordi Rodríguez, balón exterior para Baskonia. Sissoko se le agota la posesión, quedan 6. Sissoko vuelve a pedir el bloqueo para ejecutar el tiro partido. Rebote Machura, corre Baskonia. Sissoko, que se está viniendo arriba, lógicamente, las está metiendo todas y ahora saca la falta de Prey. Sissoko. 26-24. Sissoko, calle central, viene Diakaté, la deja arriba y ahí, y esa era una presencia bastante intimidante. Sí, desde el balance ya no estaban bien ajustados, ¿no? Por ningún sitio. Sissoko, la inversión para Sow, el pase a la esquina para el tirador, para Sean Birmingham, vuela. Operaciones, que Sissoko busca el bloqueo de Diakaté precisamente. Sissoko desbordando por la izquierda, va a penetrar, la suelta con la derecha, 10. Juega Fundación 5 más 11 Baskonia, es Sissoko. Ataca, acelera hacia la deja bien arriba, mano derecha, con 4 triples. Pase, solo hubo 2 encuentros, así que bueno, tuvo el honor de descansar un día Rubén Prey. Que no se queje, que no se queje. 13 partidos en 14 días ha jugado. Los cadetes son, en el caso de Prey, son 13 partidos en 14. Sí. De jugar con los colegas. Aunque hay gente que juega con los... La última vez que no ganó medalla fue en 2014 en Marín, el Juventud. Al final...